capítulo 6, versículo 27 al 36. Dijo Jesús a sus discípulos: Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los amas, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso lo hacen también los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos como el Padre de ustedes es misericordioso. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos da un reto. Si somos sus discípulos, si somos gente que ama a Dios, si somos personas que queremos agradar a Dios y dar testimonio verdadero de fe auténtica, pues el Señor nos pide amar. Tenemos que amar y abrazar a las personas que nos rodean, a nuestros familiares en primer lugar, a las personas que nos quieren en primer lugar. Pero también Jesús extiende la frontera, no solamente con aquellos que queremos y nos quieren, aquellos que servimos y nos sirven, aquellos que prestamos y nos prestan. Jesús dice: vayamos más lejos. Amemos al enemigo, amemos al que te odia, al que te calumnia, al que te persigue. Ama al que no te ama. Porque, ¿cómo podríamos hacer esto? Es la gran pregunta. No es sencillo el amor ya a las personas que queremos, porque cada persona tiene sus dificultades, tiene sus defectos. Si ya amar a aquellos que están cerca de nosotros es difícil, ¿cómo poder amar al enemigo, al que nos va a perseguir, al que se constituye un peligro para mi vida, para mi familia, para mis seres queridos? Pues el secreto está en unirnos a Jesús, en tener comunión con Jesús, en permitir que Jesús sea el número uno en nuestro corazón, que Jesús sea el protagonista de nuestra vida, de nuestras decisiones, de lo que nosotros hacemos. Yo, por mis propias fuerzas, no lo puedo lograr. Puedo amar al enemigo, al que me persigue, al que me calumnia, con la fuerza de Dios, con el auxilio de Dios, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que correr a los brazos de mi Señor, de mi Dios, y decirle: Señor, quiero amar como tú amas. Quiero servir como tú sirves. Quiero perdonar como tú perdonas. Enséñame. En ese camino que cada día tú y yo tenemos, en ese caminar, poco a poco, paso a paso, si nos alimentamos de la palabra de Dios cada día, si buscamos el rostro de Dios en oración,
Si nos acercamos a los sacramentos, por ejemplo y sobre todo la confesión y la Eucaristía, si buscamos ayuda y consejería espiritual de un sacerdote, pues vamos a ir por buen rumbo y camino, y poco a poco, paso a paso, iremos siendo agradables y fieles al mandato de Jesús. Porque no podemos olvidar esto. Esto que nos dice Jesús es imperativo. Es una voz de orden de Dios. Que amemos. No dice el Señor, si puedes. Dice, ama. Y el amor es una decisión. Toma tu decisión el día de hoy. Elige odiar, guardar rencor o amar, refugiarte en tus miedos pasados o lanzarte con esperanza al futuro donde tú dices, amaré, serviré, perdonaré. Amén, amén.